¿no? Linda boguita, saladero cabal, otra vez pescando de costa. Creció un poco el río, unos 30 centímetros, un poquito más. Bueno, eso favorece y mejoró también el pique. Hace días atrás estuvimos probando el pique de las bogas también, hemos obtenido varias bogas, pero no había una temperatura muy acentuada como ahora. Hoy estamos en 30 grados aproximadamente de temperatura, una temperatura ideal para la pesca de bogas. Vamos a seguir intentando un día maravilloso aquí en Saladero Cabal, el paraíso de la tranquilidad. Están la correntada entre las piedras. Se fueron un poquito más abajo. Ah, otra linda boga. El Saladero Cabal. Espectacular el pique. Vamos a la agüita con la boga. ¿Otra? Otra. Muy buen pique de boga. La temperatura del agua. Hermosa bobita aquí en Saladero Cabal. Vamos a devolverla, vamos a la última. Espectacular, como siempre, ¿eh? Venimos acá, a este río San Javier, acá al Saladero Cabal, no falla el pique de las bogas. Ahora creció, por suerte, unos 30 centímetros, 40 más o menos, y bueno, mejoró la situación del río también en toda la cuenca aquí de esta zona de nuestra costa santafesina. Vamos a seguir intentando a ver si podemos sacar alguna especie de la variada también. Buen día, ¿cómo va Martín? ¿Cómo va, Juan Carlos? Aquí estamos, buen día. Bueno, salimos a probar el pique de las bogas, embarcado. Para devolución hay bogas más grandes, nos decía Martín, así que bueno, recién empezamos, ¿eh? Primer pique. Bueno, un mocholo ahora,
Qué moncholazo, ¿eh? Sí, bien, bien, vamos, ¿eh? Va mejorando, ¿eh? Bueno, una fotito. Apareció el dorado, Martín. Estuvimos probando los dorados, pero no quisieron saber nada, ¿eh? No. Uno solo nomás, picó con morena, probamos con señuelo. Sí, está fría el agua y bueno, ahí se fue. Autodevolución. Sí, entró también bastante agua. Está entrando un poco de agua. Eso está mejor, por supuesto. Para que entre un poco de pescado. Con la bajante que había, esto es una bendición. Porque... Sí, olvidate. Sí. Y bueno, justo en la temporada, ¿no? Comienza la temporada. Justo. Y... yo creo que para octubre, noviembre se va a poner lindo el dorado porque hay. Estuvimos sacando pasadas pescando amarillito, unos doraditos más o menos comibles, lindos. Sí. Y estuvimos probando, como decía Juan Carlos recién, pero se dio un par de piques con morena, probamos con anguillita, con señuelo, y nada. Y ya no quisieron. Morena, sí, sí, sí. Está todavía muy media fría el agua todavía. Está. Yo creo que cuando se llega a una altura... digamos cuando que se estacione, más, claro, cuando se estacione, va a empezar el pique. Ahí va a estar. ¿Eh? Estamos en septiembre, ya comenzada la primavera, así que se viene una temporada buena. Yo creo que sí. Bueno, acá con Excursiones Don Cacho, como siempre, disfrutando de este hermoso día.